Bienvenidos a todos a Just Unboxing. Mi nombre es Rubén y hoy vengo a presentaros Frisbee Rush, un juego para la categoría El Juego de la Semana. Bueno, como podéis ver, esta es una categoría nueva que acabo de fundar en Just Unboxing, que me parece bastante adecuada. Una categoría que va a ser El Juego de la Semana. Obviamente, como su propio nombre indica, pues todas las semanas voy a traer un juego que a mí me guste, ¿vale? Que me llame la atención, que me parezca curioso. No quiero traer los juegos de siempre, ¿vale? Los famosos de siempre, ya todos los conocéis, como Shadowgun, como Need for Speed, que no descarto que algún día incluso pueda hacer algún análisis de estos juegos porque simplemente pues me parezca, no sé, que quiera remarcar algo sobre esos juegos y demás. Entonces sí puede que lo haga. Pero por norma general lo que quiero hacer es traer juegos que sea más probable que no conozcáis, para que conozcáis juegos nuevos, juegos con los que podáis jugar con vuestros compañeros, vuestros amigos, un día de fiesta, juegos entretenidos, ¿vale? Que bueno, que igual no conocéis y que os pueden ser de utilidad. Hoy en concreto vengo a presentaros Frisbee Rush, y este juego no solamente se juega con vuestro teléfono Android o con vuestra tablet, sino que además necesitaréis vuestro ordenador. En vuestro ordenador de, o vuestro PC de casa, imaginaos que estáis algún día con los colegas, estáis en una reunión con varios amigos y bueno, no tenéis una Wii, por decirlo así, ¿no? Que es lo típico que se puede hacer, jugar a juegos como el Bus, también de PlayStation, o juegos así que son muy entretenidos para jugar con los colegas. Pues bueno, este juego puede sacar de un apuro, simplemente necesitáis un PC y nada, y unos teléfonos, los conectáis todos a la misma red, que eso hoy en día pues se hace muy a menudo, y utilizáis el juego Frisbee Rush. Frisbee Rush, como podéis ver, lo que nada más entrar al juego, lo que te indica es una dirección de una web y abajo pues un código simplemente para conectarse. Lo que tenéis que hacer es encender el PC, os ponéis delante de la pantalla, todos aquellos que queréis jugar. Podéis jugar hasta 3 personas a la vez. Y nada, simplemente tenéis que instalaros el juego directamente en vuestro teléfono Android, cada uno en el suyo, porque digamos que vuestro teléfono va a ser el mando. Una vez lo tenéis instalado, que es gratuito por supuesto, pues nada, y entráis en Shell Attack. Y en la página web, pues simplemente entráis todos, pues os conectáis todos los jugadores que queráis. Ya os digo que podéis jugar hasta 3 personas a la vez y echar una partida a un juego que es muy parecido al estilo de juego que tiene la Wii, ¿vale? Simplemente pues tenéis que lanzar. He visto muchos juegos de la Wii o de la Wii U que son parecidos, como uno que son como unos ninjas que van lanzando estrellas. Pues este es parecido, ¿vale? Pero son frisbees, son unos discos que vais lanzando vosotros y tenéis que matar a unos monstruos y en fin, va por puntos y el que más puntos haga pues gana. En fin, es un juego que puede ser muy tonto, pero a la vez puede ser muy divertido si juegas con unos colegas mientras te tomas unas cañas, la verdad. Así que nada, a continuación os dejo con un vídeo para que veáis cómo se juega, un pequeño ejemplo de juego, y bueno, que espero que os guste. Bueno, una vez que ya estamos aquí, ya estamos en el ordenador, tenemos obviamente ya la aplicación abierta en nuestros dispositivos Android con los que vamos a jugar, vamos a entrar en nuestro navegador. En este caso voy a entrar en Mozilla Firefox, porque aunque yo suelo utilizar Google Chrome, he tenido algunos problemas para iniciarlo allí. Pero bueno, otras veces sí que he conseguido utilizarlo, así que bueno, utilizad el que vosotros veáis. Si tenéis problemas, pues simplemente utilizáis otro navegador. Vamos directamente a la web de shellattack.com y una vez que accedamos a la web, simplemente pues tendremos que hacer clic en Play Now. Este botón de aquí, le damos y se nos va a cargar esta página nueva. Ya os digo que esta página web de Unity a veces nos puede pedir un complemento, instalar un complemento de Unity, instalarlo sin problemas, ¿vale? Porque es un plugin que puede ser necesario para jugar este juego. Así que en caso de que veáis que no funciona, o sea que os pide permiso para instalar un plugin, dáselo, instalarlo y reiniciáis el navegador y así ya podéis jugar sin problema. Así que bueno, una vez que ya estamos aquí en esta página web, ya hemos instalado el plugin y demás y estamos funcionando, pues tenemos que ver cuántos jugadores vamos a jugar. En este caso yo voy a jugar a uno, pero ya sabéis que si sois varias personas, instalando cada uno en su teléfono Android el juego, pues podréis jugar dos o tres personas a la vez. En este caso le vamos a dar a uno y en modo arcade. Yo abro aquí mi juego en el teléfono y me da la clave de acceso, así que escribo aquí la clave y le damos a conectar. Ya podéis ver que me dice que apunta el punto rojo y automáticamente ya se está sincronizando el juego. Aquí vamos a empezar ya a jugar. Bueno, para apuntar es muy sencillo, tenemos que lanzar el disco simplemente así, como podéis ver. Podéis lanzar, si está más plano el teléfono, pues lanzaréis en línea prácticamente recta. Si queréis apuntar hacia abajo, pues tenéis que inclinar el teléfono hacia abajo con el acelerómetro. Podéis ver cómo le acabo de dar a una de las norias. Y las norias nos permiten pues parar el tiempo, o mejor dicho, ralentizar el tiempo para que vaya más lento y sea más fácil pues acertar a los monstruos, ¿vale? También pues podéis apuntar tanto hacia abajo como hacia arriba. Si inclináis el teléfono hacia arriba, ya podéis ver cómo los discos salen hacia arriba. Y hacia abajo, pues hacia abajo, ya sabéis. Así vais apuntando.
Otra forma de disparar es hacer este gesto, podéis ir haciendo este gesto, podéis ver que también los discos salen disparados, aunque yo veo un poco más complicado apuntar así, ya os digo, que bueno, que se puede hacer, es como jugar a la Wii prácticamente, pero es más complicado, yo lo veo más fácil hacerlo así. Vais lanzando los discos así y vais apuntando a los diferentes monstruos y demás. Y bueno, la verdad es que el juego es entretenido. Os puedo asegurar que un día que estéis en casa, que estéis con los amigos y estéis jugando y bueno, no tenéis nada, por ejemplo, una Wii entretenida para jugar, pues bueno, este juego la verdad es que es muy entretenido y os aseguro que os va a hacer pasar muy buenos ratos. Y nada, pues este ha sido el juego de esta semana. Ya sabéis que a partir de ahora voy a intentar toda la semana traer un juego así de este estilo, que esté chulo, que sea divertido, que sea diferente y que no sea siempre lo mismo. La verdad es que me extraña que este juego no lo conozca más gente, porque a pesar de ser algo que, bueno, tampoco es nada súper especial, pero sí que es algo novedoso, algo que no se suele ver en Android, y bueno, utilizar el teléfono así como de mando y tal, y jugar con el ordenador, a mí me parece algo divertido, práctico, y que, bueno, ya os digo, que si no tenéis una consola en un momento dado con unos colegas, siempre en casa de alguien tenéis un PC, un portátil, y unos teléfonos con Android, eso siempre se tiene a mano. Así que bueno, pues podéis echar unas partidas y pasar un buen rato. Ya os digo, esta categoría voy a intentar todas las semanas pues poner un juego así divertido. Espero que os guste, que os sea de utilidad y que sobre todo paséis buenos ratos jugando estos juegos. Si os ha gustado este vídeo, por favor no olvidéis darle a me gusta, que eso siempre ayuda muchísimo. También suscribíos al canal si no lo estáis ya. Y ya sabéis que si tenéis cualquier comentario referente a este juego o a la categoría o a cualquier otra cosa, podéis dejarme un comentario en este mismo vídeo o contactarme a través de las redes sociales o de mi página web. Esto ha sido todo por hoy, un saludo a todos y hasta la próxima.